Trabajando sí fuertemente en lo que son las capacitaciones y en la formación. Durante meses atrás ya estuvimos en este primer contacto del Ministerio de Turismo de la provincia con los prestadores para evacuar dudas en cuanto a protocolos. Sabemos que hay mucho sector privado que ya está decidido y que quiere abrir sus puertas en cuanto esto pase y en cuanto esté, bueno, la autorización dada, y para poder abrir sus puertas necesitan de estos protocolos, necesitan estar aceitados, así que bueno, tuvimos una instancia hace un mes atrás con el Ministerio de la Provincia, donde se pudieron sacar muchas dudas que más allá de tenerlo leído y demás, siempre hay cositas que quedan en el tintero y que uno quiere saber, así que fue una muy buena oportunidad. Y ahora trabajando fuertemente con el Ministerio, a través del Ministerio de la Provincia, con Nación, sobre una nueva capacitación que está dando Iberá, que es, bueno, son a través de Mintur, de la plataforma de educación que tiene el Ministerio de Turismo de Nación, sobre el programa de comercialización y marketing, que realmente es una instancia que digo y que aprovecho también a invitar a aquellos que por ahí no saben o están enterándose ahora, que es una instancia de capacitación que es autogestionada, que es en forma gratuita, que te da una certificación y que por sobre todas las cosas tiene muchísima, muchísima lectura para ir aprendiendo, para ir avanzando. Por ahí nos quedamos nosotros en el abrir nuestras puertas y ya, y hay muchos otros condimentos y muchas otras cosas que hacen y que elevan y que le agregan un IVA y una calidad a nuestro producto al momento de venderlo, de comercializarlo, el cómo hacerlo y la importancia que tiene esto. Así que bueno, para el que por ahí no lo tiene todavía muy en cuenta, a través de iberá.gov.ar, Iberá con I. Y larga ERA, van a poder encontrar no solamente este curso que por ahí ya arrancó y en este momento no puedan inscribirse y tengan que esperar una segunda etapa, sino que hay un montón de otros cursos en donde además de ser autogestionado y que cada cual lo puede manejar desde su casa y en las horas que le parezcan en un tiempo determinado, se cuenta con un tutor que también les puede venir de ayuda y puede evacuar muchas dudas. Sofía, ¿y cómo ha sido el trabajo con los prestadores en este momento de la pandemia? ¿Han estado en contacto con ustedes? ¿Ustedes han tenido un seguimiento de los prestadores para ir acompañándolos también en la situación del ánimo, ¿no? Que sabemos que está muy complicada la situación para esto, poder aprovechar estas herramientas que ha brindado Nación y Provincia también para fortalecer los productos, ya pensando en una posible temporada de verano? Sí, bueno, estuvimos, nosotros siempre nuestras instancias son a través del mail y a través de un teléfono que tenemos aquí, pero también ya a esta altura y con tantos años dentro de lo que es turismo, tenemos el contacto telefónico y personalizado con los prestadores, que por ahí a través de notas o a través de los mails que les llegaban se comunicaban. Muchos llamados hubieron sobre las ayudas, sobre los créditos, sobre bueno, el cómo ayudarlos a llenar, porque hay muchos prestadores también que no saben cómo llenar un formulario para ver si pueden recibir esa ayuda. Así que estuvimos por ahí en ese caso puntual con prestadores también puntuales que nos pedían este asesoramiento. Y sí, bueno, después con esto de las capacitaciones, en este encuentro que te digo de los protocolos anteriores, hubo un encuentro que fue por Zoom con alrededor de 30 prestadores que estuvieron interesados bueno, en saber y en evacuar sus dudas. Y después con esta personalización a través del inspector turístico, que está yendo a visitar a los prestadores de alojamiento en principio, para ver bueno, que tengan en sus manos el protocolo, que lo hayan leído, que también evacúen las dudas con él y después luego en la inspección, porque bueno, volver a remarcar esto, tenemos que estar preparados, tenemos que ir ordenando nuestra casa para que cuando se abran las puertas podamos darle una seguridad al turista que venga a visitarnos. Claro. Sofía, y estas últimas semanas, ahí sabemos, la semana pasada estuvo la gobernadora en Buenos Aires, ¿no? Reunido con el ministro de Turismo. ¿Tienen para esta semana algún tipo de novedad con respecto a la temporada de verano? Mira, es todo según lo que hemos leído, todavía no tenemos nosotros algo puntual. Sabemos que bueno, de la parte del intendente de Bariloche, la idea es poder abrir gradualmente, ordenadamente y de a poco las puertas, y que tiene el acompañamiento del AMENS, el ministro de Turismo de Nación. Así que bueno. Siempre nosotros pendientes también de lo que Salud diga y de lo que apruebe, pero sí con esta
con este optimismo y con esta fe de que se pueda abrir las puertas en algún momento, que se pueda de nuevo reorganizar la economía. Sabemos que el turismo es un dinamizador de la economía, que no solamente el que trabaja directamente con el turismo es el que genera empleo y que genera las divisas, sino que también indirectamente son muchos los negocios que incrementan su capital durante los meses en donde tenemos la llegada de los turistas. Así claro, que es importante. Sí, muy importante para nuestra región, y sabemos que también tenemos mucho potencial porque se está buscando que las actividades sean todas al aire libre, ¿no? Con esta situación de la pandemia y estos próximos protocolos que se pondrían en acción. Sí, bueno, eso también es para destacar. Nosotros estamos armando desde aquí una encuesta que va a salir durante esta semana, no para el Bolsón, sino para el afuera, para nuestros nichos de mercado, que son en general los que nos visitan, que es Buenos Aires, Córdoba, la costa chubutense y Neuquén, en donde queremos a través de esta encuesta ver cuál es realmente el perfil del turista que nos quiere visitar. Tenemos a través de redes sociales y de los mails, todos los días nos están llegando consultas sobre el venir, sobre cuándo se va a abrir, sobre las tarifas que se van a manejar. Así que bueno, la idea es poder ampliar un poquito a través de esta encuesta qué es lo que van a buscar ellos al momento de decidir por el destino. Y en base a eso y también leyendo un montón de noticias y siendo que este 27 de septiembre el lema también del turismo va a ser el turismo rural, sabemos que el turista, una vez que se abran las puertas y que pueda pensar en viajar, que está muy desesperada por viajar y por salir un poco de este entorno y de todo este bochinche por el COVID, que una vez que decida elegir destinos lo va a hacer en lugares de aire libre, en lugares donde no haya tanto amontonamiento de gente, donde puedan respirar el aire puro. Y sabemos que Patagonia es realmente todo un destino preferencial y de encantamiento para poder realizar estas actividades y venir a relajarse. Sofi, por último, ya empezaron a trabajar con el tema de las concesiones, de los espacios. Contanos qué va a suceder con estos espacios para esta próxima temporada, si están en contacto y cómo sería el relevamiento de estos lugares también. Sí, mira, durante la semana pasada estuvimos hablando con el secretario y también con el área de comercio para empezar y durante esta semana ir a visitar a los concesionarios y bueno, ver de qué manera están trabajando ellos y también ir poniendo en orden y viendo que se vaya cumplimentando según la cantidad de años que tiene la concesión en el caso de Bosque Tallado y Cerro Amigo, que se estén cumpliendo con lo que se puso dentro del contrato. Así que durante esta semana van a hacer las primeras visitas. Y si hay algo que arreglar, modificar y o agregar en cada concesión, se le dará un tiempo para que lo puedan hacer y para que puedan cubrir con esas necesidades. Y bueno, esto, poner la casa de nuevo, en orden para que al momento de recibir los turistas ya estemos preparados para ello y que realmente vengan y puedan disfrutar.